Perfecto, entonces estamos arrancando ya Void Linux desde la USB. Void Linux 5.13.19 raya 1 y 686. Damos enter. Ok, aquí ya está mi escritorio XFCE de Void Linux en la versión en vivo. Observen que aquí en el escritorio no hay ningún icono para empezar la instalación. La instalación se tiene que hacer por consola, así que abro la terminal de comandos. Y entonces, para empezar la instalación, tengo que hacerlo por comandos y tengo que dar entonces el comando sudo void raya installer. Ok, está el teclado en inglés. Installer void raya installer. Y tenemos que lanzar esto como root, así que tenemos que darle sudo void raya installer. Observen, aquí no funciona el mouse, entonces todo se hace con el teclado, así que se utilizarían las flechas arriba y abajo para navegar por los menús, se utilizaría la tecla Tab para movernos por los botones. Y por supuesto daríamos Enter para confirmar, así que empezamos dando Enter. Observen, si yo diera Tab, me muevo entre los botones de abajo. Y si doy las flechas arriba y abajo, me estoy moviendo en las opciones que hay en la parte de arriba. Entonces empezamos y Enter para hacer, para configurar el teclado. Y aquí vamos a buscar un teclado en español. Ok, se supone que es este ES. Enter. El paso número 2 sería la configuración de red. Ok. Aquí ha detectado tanto la conexión de red fija, que es la ENP1S0, o la conexión por Wi-Fi. Estoy conectado por cable directo, por cable de red, así que selecciono la primera, ENP1S0. Y el siguiente punto es configurar el DHCP. Entonces, a menos que necesitemos una configuración especial, normalmente se configura o se selecciona DHCP para que DHCP nos asigne automáticamente una dirección IP o una dirección IP en forma dinámica. Y le damos OK. Perfecto. Y aquí dice entonces que la red ya está configurada en forma adecuada, properly. El tercer paso son las fuentes de instalación. Damos Enter. Podremos seleccionar bien sea por network, es decir, por la red o local. Entonces, como ya descargué la imagen ISO con XFCE, aquí puedo seleccionar local. Aunque después cuando termine la instalación tengo que actualizar todo mi sistema. Así que aquí le doy local. Siguiente punto dice hostname. Así que aquí sería el nombre del equipo. Voy a ponerle void. Void de void Linux. Siguiente punto sería la configuración local. La configuración regional. Aquí tengo que buscar español, que a veces está por la E o por la S. Si no está por la ES, entonces se busca por la letra S. Spanish. Español de Colombia, UTF-8. Ok, sigue configurar la zona horaria. Entonces yo estoy en América. Y aquí debo buscar Bogotá. Estoy en Bogotá. Sigue la configuración o asignar un password al root, a la cuenta de root. Entonces, y repito el password. Y luego configuramos la cuenta del usuario. Entonces, el usuario se va a llamar Linux en casa. Y el nombre del usuario, que si sí admite espacios,
e ingresamos un password y enter. Ok, y ahora lo que vemos aquí son los grupos a los cuales pertenece mi usuario Linux en casa. El grupo principal es este, no sé si se alcance a ver, que es el grupo Will, que es el que le permite a mi usuario ejecutar comandos como administrador. Importante que esté marcado entonces el grupo Will. Está floppy, aunque ya no se usa, audio, video, CD-ROM, optical. Ok, voy a dejar estos valores que están por defecto. Doy Enter. El siguiente paso es instalar el bootloader o el cargador de arranque. Y aquí seleccionamos el disco interno, que sería el SDA, que sería de 74 GB. Enter. Dice utilizar terminal gráfica para el bootloader. Le decimos que sí. Sigue el particionado del disco, que se supone que es la parte más complicada. Ok, y aquí seleccionamos nuevamente la partición o el disco SDA. Perfecto, hay dos opciones que serían CFDIS y FDIS. Se supone que CFDIS es más sencillo de utilizar. Así que le doy a CFDIS. Aquí están las instrucciones para la utilización de CFDIS. Ok. Perfecto. Y aquí están las particiones que tiene mi disco duro actualmente. Pero estoy revisando aquí y no encuentro cómo borrar todas estas particiones y crear una nueva tabla de particiones. Así que le voy a dar un quit. Voy a salir un momento. Abro de nuevo y en esta ocasión voy a seleccionar FDisk. Ok, aquí en FDisk le doy M por help para que me dé la ayuda. Y aquí yo puedo crear una nueva tabla de particiones. Así que voy a crear una tabla de particiones de tipo DOS porque tengo un sistema BIOS, un sistema antiguo. Así que aquí le doy la O minúscula, debe ser minúscula. Perfecto, y dice que ya se creó una nueva tabla de particiones y tenemos que grabar, es decir, W. Perfecto, y voy a ingresar nuevamente, pero en esta ocasión ahora sí voy a seleccionar CFDisk. Ok. Ok, entonces tengo ya todo el espacio disponible. Tengo un disco duro de 80 GB o exactamente 74.5 GB. Y entonces voy a crear dos particiones, que serían una para la raíz y otra para la partición de la swap. Yo tengo 2 GB de memoria RAM, así que voy a dejar una partición swap de 4 GB. Entonces, la primera partición que voy a crear, aquí le doy Enter, va a ser de 70.5 GB. Enter. Va a ser una partición primaria y aquí ya se marcó que el tipo sea 83 Linux, que es el tipo que necesito para la partición raíz, y con el espacio libre que me queda, entonces otra vez Enter para crear una nueva partición. Va a ser de los 4 GB que tengo pendientes o que quedan disponibles. También va a ser tipo primaria. Y aquí sí tengo que cambiarle el tipo. Entonces, en el tipo tengo que darle tipo 82 Linux Swap. Dice Linux Swap / Solaris. Ok, entonces ya tenemos las dos particiones. La partición SDA1, que sería la partición de la raíz. Y la partición SDA2, que sería la partición de la swap. Entonces, antes de terminar o antes de salirnos, tenemos que darle a Write o a Escribir. Y aquí le escribimos o decimos que sí, que debemos aceptar los cambios o que se escriban todos los cambios. Y luego le damos salir. Perfecto, y el siguiente paso entonces es configurar el sistema de archivos de esas dos particiones y crear los puntos de montaje. Entonces le damos OK y aquí nuevamente decimos que vamos a seleccionar la partición SDA1. Será la primera partición.
El sistema de archivos va a ser EXT4. Y el punto de montaje va a ser la raíz, entonces escribimos slash, slash está por acá en inglés. Y desea crear el sistema de archivos en la primera partición, le decimos que sí. Y la segunda partición, entonces la SDA2 va a ser de tipo Linux Swap. Y damos también que sí. Ok, y aquí ya terminamos, no vamos a configurar la SDC2, que sería mi memoria USB. Ok, y entonces el siguiente paso es install, y es el casi que el último paso, entonces cruzamos los dedos. Perfecto, entonces dice que las siguientes operaciones se van a ejecutar, que va a montar el sistema de archivos de la raíz en la partición número 1, la partición número 2 como la swap, y nos avisa que se van a destruir toda la información que hay en el disco duro. ¿Desea continuar? Sí. Perfecto, y a las 10:37 dice que ya Void Linux se ha instalado en forma exitosa. Desea reiniciar el sistema, le voy a decir que no para... Le voy a decir que no, aquí me salgo, exit. Ok, doy un exit aquí. Y voy a apagar el sistema. Logout. Shutdown. Ok, entonces retiro la memoria USB, prendo nuevamente. ¿A cuánto se gastará? Vamos a probar nuevamente nuestro reloj. Aquí está el grupo de Void Linux. Vamos a probarlo otra vez. Antes de que llegue la dueña de la tablet. Ok, restablecer. Ahí estamos, y enter, a ver, enter acá, enter con este lo puedo dar, sí. Ok, entonces estamos iniciando Void Linux. De nuevo el cronómetro para ver cuánto se demora el arranque. 46, 47 segundos y tengo el login. Imagino que es la IDM. Caramba, qué rápido. Un minuto con 20 segundos. 23. 25. 27. Void Linux, nuevamente la terminal de comandos. En preferencias voy a aumentar el tamaño de la letra, 15 puede ser. Ok, perfecto, creo que aquí no tenemos NeoFetch, no hay NeoFetch todavía. We'll be right back.
Ok, actualizando el sistema con dos comandos. Seis.